canaltro.com. Muy bien, y a la 1:26 PM, es momento de conocer nuestra unidad investigativa de la semana. Para eso nos acompaña nuestro compañero Carlos Cárdenas. Carlos, muy buenas tardes. ¿Y cuál es el tema de esta semana? Bienvenido. Hola, Joan, María Ángel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues sí, el mesón de los búcaros es el tema central de nuestra unidad investigativa de hoy. Esta mega obra es una de las más polémicas y demoradas del área metropolitana de Bucaramanga y básicamente tiene un lío jurídico casado con la comunidad del colegio La Normal. La pelea básicamente radica en 4.700 metros cuadrados que tiene que ceder el colegio para la construcción de una plazoleta comercial. La historia y el desarrollo de esta importante mega obra aquí en nuestra unidad investigativa de Oriente Noticias. Esa historia empezó como cuando a las quinceañeras les dicen, les vamos a hacer una fiesta con bombos y platillos, y la quinceañera, feliz y contenta, empieza a arreglarse y le llega al papá con una lechona. Entonces, así nos pasó a nosotros. Así describe Ricardo Pinto Martínez, en aquella época el presidente del Consejo de Padres de la Normal Superior y hoy accionante popular defensor del bosque y la historia arquitectónica de la escuela, esta historia y la lucha por preservar lo que ellos llaman más que un bosque. En el gobierno de Fernando Vargas nos hablaron de una ampliación de la vía necesaria para la ciudad, a la cual estuvimos muy contentos, ya que a la escuela como tal le hace falta mucha inversión y una entre ellas era la facilidad y la accesibilidad del tráfico para la familia normalista. En ese entonces la Normal Superior cedía 3 metros lineales del muro de la escuela que actualmente existe sobre la carrera 27 y en contraprestación la administración municipal en cabeza en aquella época del alcalde Fernando Vargas mejoraría el ingreso a la escuela básicamente con una mejor portería tanto para vigilantes como para estudiantes. La idea era que los estudiantes ingresaran exclusivamente por una portería y el personal por otro. Llegó el nuevo gobierno y con él Lucho Bohórquez y su equipo de trabajo, donde después de estudiar el proceso de la obra, determina que el terreno pertenece al municipio y que es este el que dispone del lote para la obra. Pues yo creo que no fue Lucho Bohórquez como tal, sino que tal vez la manera de contratar al Estado siempre ha sido así, montan un proyecto y el diseño final sale ya al final, mucho después. Es entonces cuando directivas, comunidad educativa, vecinos y ambientalistas de la ciudad sentaron su voz con derechos de petición, marchas y plantones para defender el bosque que por tantos años ha albergado a sus estudiantes y en el que hoy disfrutan 4.750 jóvenes entre 4 y 18 años. Ahora están suspendidas las obras y la comunidad no sabe en qué terminará esta larga y debatida historia. Mañana tendremos una segunda entrega de este importante tema tan polémico y que tiene retrasada una de las obras más importantes para la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga. Hasta entonces.